Aquí en este centro de control se trabajará para atender las líneas 1, 2 y 3. Aquí llega en el diagrama unifilar las líneas de alta tensión, se ven en la parte de arriba del diagrama unifilar, kilómetro cero y Jamaica, con dos líneas de 230 mil voltios. En la parte inferior están los cuatro transformadores, banco 1, banco 2, 3 y 4, y de ahí ya se derivan 95 interruptores, de los cuales 71 sirven directamente al metro, más alumbrado, talleres, cocheras, todo tipo de servicios. Aquí los señores operadores, independientemente del video wall, pueden estar viendo en sus máquinas, en sus escritorios, el despacho. Y aquí mismo entiendo, Memo, ahorita lo comentarás tú, van a ser también tema de despacho de trenes, ¿no? Y se alcanzan a ver y pueden tener control absoluto sobre todos los interruptores de todas las estaciones. Están descritas en la parte inferior de los buses, bus alto, bus bajo, que es el de respaldo, y para todos los servicios, como le comentaba, de alumbrado, de tracción 1A y 2A. Entonces aquí está ahora sí que el cerebro de esos 240 MVAs, que es lo que alimenta completamente las líneas 1, 2 y 3. Sí, pues bueno, hace 54 años se había hecho el metro, ¿no? Y con la propia tecnología de los transformadores eléctricos, que son italianos, están ahorita en operación, y se va a hacer la migración. Está haciéndose el curso de capacitación. Ayer ya nos proporcionó el ingeniero Calderón su gente, 120 personas, y estamos capacitándolos intensamente, precisamente para poder saber todo el detalle, transferir toda la tecnología en todos los esquemas completos y que ya se hagan ellos propietarios, pues, de ese conocimiento para que lo puedan usar día con día. Hemos estado en una colaboración muy estrecha en participar en particular con la capacitación de nuestros compañeros que van a estar aquí operando. Ellos ya fueron también certificados por el SENACE, entonces ya están ahorita en la última fase de las cuestiones de detalle. SENACE, porque al ser la subestación particular propiedad del metro, el tema de monitoreo de las condiciones normales de operación, que estén sirviéndose las dos líneas de 230 y todos los temas de control, directamente el operador del metro interactúa con el SENACE directamente. Entonces ahí esa es una área de oportunidad muy importante, porque esa capacitación permitirá hacerlos operador casi de SENACE. Los señores de esta subestación tendrán las mismas habilidades y capacidades que los operadores de ahorita.
aquí estamos. Aquí estamos ya con las líneas de todos los tableros de protección de los interruptores de 15 kV, que serán los que llevarán ya la energía directamente a los túneles de las tres líneas del metro. Son 71 circuitos completos, que es lo que le platicábamos, doctora, que en ninguna subestación de CFE tenemos una sola con 71 circuitos. Regularmente traemos la más grande 12, 16 y hasta ahí. Bueno, porque las distribuimos en las ciudades para temas de regulación. Aquí la ventaja está en este lugar y es el centro de los tres túneles. Entonces es una ventaja competitiva importante precisamente para temas de regulación. Entonces todo este control, perdón. Aquí es puro control. Este es puro control. Ahorita vamos a ir al piso de interruptores. Esto es el piso de tableros de protección, es control y medición. Todo lo que aquí vemos lo tienen los muchachos en el centro de control que fuimos ahorita, ahí tienen todo, voltaje, corriente, todo lo que mandan las señales de los relevadores, los interruptores, allá ellos pueden abrir, cerrar, transferir, hacer todo el movimiento por la propia filosofía de operación del metro que exige que sea alternada. Entonces un circuito sale, alimenta un tramo, luego se tercia con otro, de manera que en algún momento se pueda operar el tren en baja velocidad para desalojar gente si fuera necesario. Son 95 interruptores, de los cuales 71 sirven a los circuitos del tren. El resto es alumbrado, servicios, talleres. Osvaldo. Sí, y se tienen enlace para switchar la carga. Se tiene un preferente y un emergente. Entonces, es decir, que bajo esas características aumenta la confiabilidad de lo que es el sistema del metro para alimentar la energía eléctrica. Al igual que en 230 kV. Tenemos la línea que viene de Jamaica, llega aquí a la subestación que vamos a ver ahorita de SF6, llega a la de kilómetro cero y hay un interruptor de amarre, que en el caso no probable de que faltara una de las líneas, por la otra tomamos toda la carga completa. Al igual que en media tensión, por 230 también lo podemos hacer. ¿De qué kilómetro cero? Son 4 kilómetros y a Jamaica 3.5. Ahí es donde esas líneas se construyeron en este mismo periodo, subterráneas en 230, en unos cables, ¿no? ¿Se acuerda? Los veo usted, tremendo, de 1000 KCM, que sirve precisamente casi para alimentar el doble de esta subestación. Está hecha para que en el futuro, si crece, tengamos la capacidad de alojarlo de una vez. Sí, son 8000 metros de interconexión con las dos subestaciones, tanto con la de Jamaica como con la de kilómetro cero. Ahí construimos parte de la línea, la obra civil que faltaba precisamente para acoplar a ese calibre de cable. En parte importante ya estaba ejecutada la obra, entonces no dimos con la obra molestias a la ciudadanía. Ni cuenta se dieron porque trabajábamos de noche en las líneas, siempre en la noche y nadie se enteró que andábamos ahí. Bueno. Vamos. Pasa. Vamos al piso de interruptores. Para mostrarle a la otra la parte de hombra máquina, aquí en la pantalla. Por aquí. En 230, sí, doctora. En 230 tenemos la posibilidad de conectar dos sistemas: el que viene de Occidente, que es el que viene por allá del lado de Michoacán, con el que viene de Grijalva. En lo general lo operamos abierto. Pero si hubiese una falla, algún detalle grave, podríamos tomar a través del enlace parte de la ciudad. Sí, sí le sirve a CFE. Aquí para tema de manual y de verificación, mantenimiento, operación de la subestación, se instaló una interfase hombre-máquina que tiene la misma habilidad y capacidad que lo que vimos en el centro de control, y es para el tema de estar monitoreando, y habrá técnicos dedicados aquí para estar vigilando el mantenimiento. Este tipo de instalaciones requiere mantenimiento permanente en función de monitoreo constante, estar verificando velocidades de respuesta, asegurando relevadores, equipos de medición, sobre todo para temas de facturación. Aquí mismo está la medición que luego se contrasta con la que mide CFE para poder estar seguros todos que se está cobrando lo que se está sirviendo. Entonces aquí no sé si tengas algún comentario de la interfase.
Y desde aquí se puede operar toda la subestación, al igual que en el centro de control. Se tienen esa dualidad para poder operar en ambos puntos. E incluso se puede llegar a monitorear esto desde un teléfono celular para estar interactuando y estar visualizando cómo se está comportando lo que es la subestación. ¿Y a cualquier lugar? ¿Y a cualquier lugar que se desee a través de la comunicación se puede llevar precisamente la señal y tenerla monitoreada? Aquí hay protecciones, control, medición y comunicaciones, todo a base de fibra óptica redundante en todos los procesos. De recepción de las líneas de 230 mil voltios. Esta subestación es una subestación en hexafluoruro de azufre, SF6, se le dice, y básicamente son tubos. Si recordamos las grandes subestaciones, cómo ocupan una hectárea o más, aquí en este pequeño espacio recibimos dos líneas de transmisión de 230 kV, que ya hemos comentado, de Jamaica y de kilómetro cero. Recibimos dos líneas. Tenemos un interruptor de amarre entre buses y los cuatro interruptores de los cuatro transformadores. Dentro de esos tubos
está el voltaje de servicio para el metro, y en área tan reducida porque está con alta presión de hexafluoruro de azufre, que es un gas altamente aislante. Entonces aquí mismo hace la función de interruptor, tiene la medición de corriente, tiene la medición de voltaje que se envían al piso anterior, donde hacemos precisamente a través de los tableros todo el esquema, y platican estos equipos con los relevadores del tablero y de protección. Entonces esta tecnología es una tecnología que trajimos exprofeso para el metro en un tiempo récord. Nos lo construyeron y lo pusieron aquí en el lugar en 4 meses, un tiempo en plena pandemia y con… Esta subestación sirve para 240 MBAs, 240,000 usuarios, a lo mejor prácticamente tal vez Tlaxcala, tal vez ayer decía usted Villahermosa, es correcto, anda sobre esa, en el área urbana, anda sobre esa población, y sirve en la media de aproximadamente 1 kW por habitante, alcanzaría para una ciudad de ese tamaño. Ahí en la parte inferior de los equipos se ven los cables, cada uno de esos cables con su aterrizamiento completo, sus mallas que protegen en todo el tramo desde aquí hasta la subestación de origen, y ya posteriormente en los interruptores, entrada y salida para la operación de disparo o apertura y cierre de los equipos. Tenemos muchas, pero ninguna de 7 terminales. Esta es la más grande. Le comentaba que regularmente tenemos subestaciones, tenemos 3,500 subestaciones, pero distribuidas en las ciudades. Por ejemplo, a lo mejor en Tlaxcala tenemos 3, con 4 circuitos cada una. Aquí una solita tiene 95. Es la más grande per se, para un fin específico, con 15,000 voltios en media tensión. Tenemos una grúa viajera de 7 toneladas, doctora. Esa grúa circula por… Tenemos una grúa viajera de 7 toneladas. Esa nos permite, en caso de ser necesario, mover algún elemento a través de la grúa. Se engancha el elemento y se desplaza, y la subestación está diseñada para desplazarla hacia afuera sin necesidad de hacer algún otro movimiento. Precisamente por eso está diseñada, y esa grúa tiene capacidad de 7 toneladas. Bueno, y no lo he comentado, pero está energizada. Aquí estamos, ¿está energizada? Sí. Ahorita que bajemos no se ve nada, esto es gas, es simple y sencillamente el paso de los elementos eléctricos, y ahorita que vayamos a los transformadores, ahí sí se escucha el vibrar de los transformadores, la operación de los ventiladores. Ahorita sí, pero está energizado aquí, y ahorita estamos a un ladito de 230,000 voltios.
piso de interruptores, donde cada una de las celdas, aquí están perfectamente numeradas, esta es una celda 7 del alimentador número 7, que sirve para la subestación de rectificación de viaducto. Todas están perfectamente identificadas, lo que estamos viendo al frente de usted son de rectificadoras, los transformadores que convierten la energía de alterna a directa, que es la que opera directamente ya las vías del tren. En la parte de atrás están los tramos de las líneas 1, Valderas Observatorio, Talleres Zaragoza, todos están perfectamente identificados y esta información está en los tableros mímicos que vimos en el centro de control y con ellos el señor operador puede tener control absoluto de todo el proceso. Entonces aquí con este ejercicio podemos tener la alimentación, como le decíamos, de la línea 1, 2 y 3 con su redundancia respectiva, 95 interruptores para 71 circuitos. Entonces hay como que 1.3 interruptores por cada alimentador. Básicamente de aquí, debajo de estos interruptores, salen las líneas y en los túneles que se tenían construidos, de ahí es donde se conecta y se comunica a lo que es la línea 1, 2 y 3 del metro, y aquí es donde se hace la distribución. Aquí debajo del piso que estamos hay un sótano y donde tenemos la distribución de todo el cableado. Ese sótano fue todo un tema, hacerlo fue muy interesante porque encontramos el agua a 1 metro, excavamos a 8 y ahí tuvimos que hacer contención de muros, evacuación de agua, enrutar el agua para otro, o sea, el agua ahí, digamos, sigue, pero la enrutamos por otro lado para que no interfiera con la subestación eléctrica. O sea, no la sacamos ni va a haber que estarla desaguando, simplemente logramos a través de la obra civil que el agua corriera por otro lado, que no fuera el túnel de las galerías, de los cables de media tensión y de control. Está sellado, no creemos que tenga temas de filtraciones, está perfectamente probado, ya tenemos con el túnel pues casi 8 meses en operación, 0 filtraciones, ¿no? Y así deberá seguir. Sí, sí, y todo eso se hizo con el acompañamiento del INAH.
al director general de la Comisión Federal de Electricidad y a las autoridades que les acompañan. Muchas gracias, sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al evento Metro Energía, subestación eléctrica de alta tensión más grande del país. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida al licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Se encuentra con nosotros el maestro Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. El ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El doctor Sergio Omar Saldaña Zorrilla, responsable de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía del Gobierno de México. El ingeniero Guillermo Nevares Elizondo, director general de la Comisión Federal de Electricidad Distribución. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este acto, destacando la presencia del doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, titular de la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo, en representación de México ante el Congreso de Europa. Nos acompaña el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Saludamos al ingeniero Noé Peña Silva, subdirector de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Al ingeniero Fernando Espino Arévalo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Saludamos la presencia de las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la Ciudad de México, las diputadas y diputados federales que nos acompañan, senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados en el Congreso de la Ciudad de México, diputadas y diputadas integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, a todas y todos los integrantes del Consejo Consultivo Asesor del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Damos la bienvenida a las y los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, muy especialmente a todas y todos los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Saludamos con mucho gusto a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz en los micrófonos al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Muy buenos días a todas y todos, jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, licenciado Manuel Barle Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, maestro Andrés Layuz, secretario de Movilidad, ingeniero Guillermo Nevares, director de Distribución, miembros del Consejo Consultivo del Metro, donde son integrantes la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de la Ciudad de México, el Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos, la Asociación Ferroviaria y el Colegio de Arquitectos también, en fin, una serie de agrupaciones técnico-científicas que nos están acompañando en esta misión del metro, de la modernización del metro. Bienvenido también al ingeniero Espino, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo del Metro. Gracias por acompañarnos. Amigas y amigos, es un parteaguas en la historia del metro.
lo que hoy se presenta. Desde el inicio de su administración, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, señaló como prioritario el mejoramiento y modernización del metro. En este marco se inscribe el proyecto Metro Energía. El proyecto Metro Energía inició en 2019 con la construcción de una galería subterránea de 700 metros de longitud a una profundidad de 9 metros y con un diámetro de 2.5 metros. Ahí se alojan el cableado de transmisión y control de energía requerido para las diferentes líneas, la 1, la 2 y la 3, que saldrá de esta nueva subestación. A partir de 2001, inició una colaboración muy amplia con la Comisión Federal de Electricidad para la sustitución de la vieja subestación que alimentaba las líneas 1, 2 y 3 por esta, que es la subestación de energía en alta tensión más grande y más moderna del país en su tipo. Nos lo acaba de confirmar la Comisión Federal de Electricidad. Es la más grande y más moderna del país en su tipo y que hoy nos satisface presentar a todos ustedes. El proyecto Metro Energía para la modernización de nuestro suministro de energía eléctrica se lleva a cabo en tres fases, dos de las cuales están concluidas con la culminación de la construcción y equipamiento de esta subestación que hoy presentamos. La tercera fase se encuentra en proceso y consiste en la alimentación en 15 kV a la nueva línea 1 del metro, así como la renovación de las 17 subestaciones de rectificación a lo largo de la nueva línea 1. La inversión total del proyecto Metro Energía convenido con la CFE monta 4.500 millones de pesos, inversión sin precedente en el metro para el sistema de suministro eléctrico. Para dar idea de su dimensión, ya lo comentaba el ingeniero Nevares, la subestación eléctrica de Metro Energía tiene la capacidad suficiente para abastecer de fluido eléctrico a ciudades de población media como Jalapa, Celaya o Villahermosa. Metro Energía incluye varios sistemas. En el edificio a mi espalda se albergan 4 grandes transformadores de 60 MVA con una capacidad total instalada de 240 MVA. En el edificio a su derecha, de 4 niveles, se alberga propiamente dicho la subestación encapsulada en hexafluoruro de azufre y diversos tableros e interruptores de potencia. En el tercer gran componente es el centro control de energía de las líneas 1, 2 y 3, ubicado en el tercer edificio, un poco más al fondo, en el cual se alberga el sistema SCADA de monitoreo remoto, así como los tableros de control y medición. Uno de los rasgos importantes a destacar en el proyecto Metro Energía es la sustitución de las características de alimentación al metro, al cambiar esta de una alimentación de 85 kV a una alimentación en 230 kV. Esto por sí solo redundará en un uso más eficiente de la energía con la reducción de los costos asociados al consumo. A la vez, el sistema de alimentación del metro será mucho más seguro, toda vez que estaremos conectados al sistema eléctrico nacional a través de dos subestaciones importantes de la CFE, una la subestación Jamaica y otra la subestación Kilómetro Cero. Tendremos un sistema redundante con una altísima confiabilidad de servicio. La interconexión en 230 kV de Metro Energía con las subestaciones de CFE se llevó a cabo mediante el tendido subterráneo de cerca de 8.000 metros de cable de gran calibre. De la subestación Metro Energía, de aquí, se hará la distribución para la alimentación en 15 kV a las líneas 1, 2 y 3. Ello significa el tendido de 112.000 metros de cable de las características que el servicio requiere. Quiero enfatizar que Metro Energía se ha realizado conforme a las más estrictas normas tecnológicas y de seguridad. Metro Energía
no solo se ha ejecutado con los más altos estándares de calidad, sino también en un tiempo récord, más aún considerando la situación mundial por la pandemia de los últimos años. ¿Cómo fue posible esto? Esto solo fue posible porque el país cuenta con la Comisión Federal de Electricidad. Me es grato informar que ha sido concluida. También lo diré un poquito más adelante, pero lo digo ahorita, por supuesto, con los trabajadores del metro que han sido clave en la parte del diseño del proyecto, acompañamiento durante el seguimiento de la construcción, y están ahora certificados, los compañeros del metro están certificados por el SENACE para operar, interconectarse al Sistema Nacional de Energía. Claro, a ellos todos mi aprecio, mi reconocimiento y mi cariño. Me es grato informar que ha sido concluida la construcción, instalación y pruebas de los diferentes componentes en esta subestación Metro Energía. En este momento nos encontramos en la fase de capacitación de los compañeros del metro en lo referente a la operación ya específica del centro de control, que la operarán, y en el proceso de migración paulatina, proceso tiene que ser muy cuidadoso para ir alimentando cada uno de nuestros 71 circuitos paulatinamente para hacer la migración de la vieja subestación a esta. Consideramos que este proceso nos llevará un par de semanas. Con Metro Energía tendremos un nuevo sistema con la tecnología más moderna y redundante en la alimentación de energía, lo cual brinda una absoluta confiabilidad en el suministro de fluido. Asimismo, tendremos un uso más eficiente de energía con los ahorros económicos asociados. Habrá también notorios beneficios para nuestros usuarios, destacando la continuidad del servicio al evitarse interrupciones y lo asociado al alumbrado, escaleras, elevadores, entre otros aspectos. Nuestro agradecimiento al licenciado Manuel Bartlett por el extraordinario apoyo, así como al ingeniero Guillermo Nevares y a Osvaldo León, que ¿dónde anda Osvaldo León? Que estuvo aquí día y noche. Les expresamos nuestra gratitud a todos los compañeros de la CFE de las diferentes áreas por su atinada y eficaz participación en las diferentes fases de diseño, construcción, supervisión y puesta en marcha. Igualmente, nuestro agradecimiento a los, y lo repito, a las y los compañeros del metro que han acompañado y brindado sus capacidades y compromiso con este proyecto de alta relevancia para el metro y para la ciudad. Compañeros, muchas gracias por su compromiso. Metro Energía garantiza el abasto continuo, seguro y eficiente de energía para las líneas 1, 2 y 3 por varias décadas. Más de 4 décadas contaremos con un servicio seguro, confiable y eficiente. Finalmente señalo que Metro Energía no solo significa pensar en la sustentabilidad del metro, sino también en las nuevas generaciones de usuarios que usarán el sistema colectivo de transporte. Gracias. Las palabras del ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. También queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las diputadas y diputados de los diferentes estados de la República que nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias, bienvenidos. Enseguida, les invitamos a observar la siguiente videoproyección. Con una inversión de 4.500 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México, se pone en marcha el proyecto Metro Energía, obra de modernización del sistema de suministro eléctrico para las líneas 1, 2 y 3. El proyecto Metro Energía es una instalación estratégica con los más altos estándares de seguridad y mejoramiento de la calidad del servicio. Cuenta con una subestación eléctrica de potencia 240 MVA capaz de alimentar una ciudad como Villahermosa.
Su realización únicamente es posible en costo y tiempo gracias a la colaboración entre dos empresas comprometidas con México, Metro y CFE. Se construyó la nueva infraestructura de alta tensión compuesta por una subestación aislada con gas hexafluoruro de azufre, 4 transformadores de potencia, 17 interruptores, un nuevo centro de mando y control de energía y nuevas instalaciones. Se desarrolló la cimentación del conjunto arquitectónico con muro Milán y losas de cimentación construidas con 344 toneladas de acero en la estructura y 347 toneladas de concreto, 11 troqueles en el sótano y 14 en los nichos que albergan los transformadores. De forma paralela se conectó la nueva subestación con las instalaciones de CFE en Unualco y Jamaica. Para ello se tendieron 27.000 metros de cable de potencia calibre 1000 a 230 kilovoltios y 111.000 metros de cable de mediana tensión de 15 kilovoltios. Este tendido de cable es equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Además, se construyó el edificio que alberga al sistema de control de energía SCADA y luego de configurarlo, se capacitó a los trabajadores del metro para su uso óptimo. Además, el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, otorgó la certificación a los trabajadores del metro para la operación de la subestación y sus componentes. Así nos encontramos en la etapa final de capacitación de los trabajadores del metro y en la fase de migración de la operación. Con el proyecto Metro Energía garantizamos mayor confiabilidad, menos averías que afecten el servicio a los usuarios, reducción en el consumo eléctrico y costos del suministro para una mejor movilidad. Seguimos trabajando. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Enseguida escucharemos la participación del director general de CFE Distribución, ingeniero Guillermo Nevares Elizondo. Muchas gracias. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Manuel Barlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Distinguidos invitadas, invitados. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana porque, como saben, en noviembre del 21 se inició la construcción de la subestación eléctrica de potencia denominada Metro Energía, obra que se ejecutó con los más altos estándares de seguridad, sobre todo, y de confiabilidad, y fue equipada con la mejor tecnología en el mercado. Para esta obra, ya se comentó tanto por el ingeniero Calderón como por el propio video, pero se realizaron y se llevaron a cabo sin molestar a los ciudadanos la construcción y conexión de 2 líneas de transmisión subterránea en 230 mil volts. Una de ellas viene de kilómetro cero en Tlatelolco, Nonoalco, y la otra de Jamaica. Esas líneas son muy importantes porque con sus longitudes de 3.4 kilómetros y 4.2 kilómetros respectivamente, están interconectadas a la red nacional de transmisión. Por ello, ahorita se comentaba la importancia de que el Centro Nacional del Control de Energía, SENACE, quien administra y regula y despacha la energía eléctrica en todo el país, certificara a los señores operadores del metro, porque estamos conectados a la troncal principal de la red nacional de transmisión en 230 mil volts. Esto es muy importante porque le da una confiabilidad de primer mundo a las instalaciones en las que estamos, pero sobre todo al servicio que proporciona el sistema de transporte colectivo metro a más de 5 millones de pasajeros diariamente. Asimismo, se construyó con todas las normas de seguridad, antisismos, antiincendios, 3 edificios que ya fueron comentados también, que tienen una área en metros cuadrados de 5.505 para albergar estos 4 transformadores de potencia que están al frente de ustedes y que están divididos por muros cortafuegos, se llama. Tiene una tecnología de inteligencia en la construcción para equipos de transformación y además un sistema muy avanzado contra incendios. Esto posibilita que en ningún momento pudiese presentarse alguna conflagración en este tipo de instalación y está preparada, prevenida para cualquier tipo de fenómeno, ya fuese natural. Está diseñada
avalada por la Secretaría de Obras, por los peritos, por los residentes de obra, bajo todas las estrictas especificaciones para sismos e incendios. Asimismo, en el edificio de su derecha, el edificio que aloja la llegada de los cables de 230, la subestación en hexafluoruro de azufre, luego le decimos más rápido SF6, pero que en una subestación convencional a lo mejor hubiésemos requerido una hectárea de terreno. Aquí en 2.000 metros cuadrados fue posible recibir la subestación más grande de México en temas como los que estamos comentando. Una SF6 de 6 interruptores que tiene precisamente 2 líneas de llegada, un bus de amarre entre 2 de los sistemas troncales más robustos de México, que es el sistema del occidente en transmisión y el sistema del sureste, desde las hidroeléctricas por allá en el sureste, en este punto confluyen y es lo que le da precisamente muchísima confiabilidad. Tenemos también ahí los tableros de control, protecciones, medición y comunicaciones, con redundancias en fibra óptica, en GPRS, en radio, que permite en todo momento y por todas las situaciones que se puedan presentar, estar comunicado con el SENACE desde el punto de vista eléctrico y con los trenes desde el punto de vista de operación. Y el otro piso es el que aloja los interruptores, 95 interruptores de media tensión con 15.000 voltios para atender 71 circuitos ya dedicados para las subestaciones rectificadoras, que son las que convierten el voltaje de alterna a directa y es esa corriente directa la que va directamente a las vías para que opere con precisión el tren. Entonces ahí tenemos también el edificio de control en la parte de frente al lado derecho y ese centro de control, lo comentaba la jefa de gobierno hace un rato, es el cerebro electrónico del servicio eléctrico de las líneas 1, 2 y 3 del metro. Entonces con esta acción podemos asegurarles que el metro deberá tener un servicio continuo, confiable, seguro, corrijo el orden de los calificativos, un servicio seguro, continuo, confiable. Durante la construcción empleamos 73.000 jornadas de trabajo en los 3 turnos, fue un trabajo que la jefa de gobierno nos encargó muy puntualmente que no lo dejáramos ni de día ni de noche, por eso ahorita a Osvaldo que anda por ahí, le comentaban que aquí vivía, ¿no? Se vino a vivir aquí. Y con ello logramos concluir esta obra que en la media nacional mundial no se hace en menos de 2 años, en parte importante por los procesos de fabricación de los equipos, de los cables y de todos los enseres, ¿no? Entonces ya comentamos la capacitación de los operadores. Los compañeros operadores del metro de la subestación están hoy al nivel de los operadores del SENACE y de la propia Comisión Federal de Electricidad, porque es menester que tengan el dominio pleno, el conocimiento absoluto y la seguridad de lo que están haciendo para que al intervenir en una línea troncal de transmisión, pues también coadyuven con toda precisión en garantizar esa fortaleza de un sistema eléctrico de transmisión. Actualmente, le agradezco ahí al ingeniero Fernando Espino, porque ya en esta semana, ingeniero, nos hizo el favor de enviarnos el personal, 120 compañeros del metro, para que los capacitemos también en toda la operación y mantenimiento de estas instalaciones, pero sobre todo que podamos transferirles todo el conocimiento tecnológico que fue empleado en esta subestación. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a todos los compañeros del metro. Para la Comisión Federal de Electricidad ha sido un privilegio colaborar con el sistema de transporte colectivo a través del encargo de la doctora Claudia Sheinbaum y materializar esta magna obra, aprovechando plenamente las capacidades, habilidades y conocimientos de los técnicos e ingenieros del metro. Aprendimos mucho con ellos, convivimos más de un año, anduvimos en las entrañas del sistema desde los trabajos previos y ello nos permitió establecer un trabajo de empatía muy importante y de amiguismo, de colaboración, que les agradecemos, compañeros técnicos e ingenieros del metro, para que en conjunto con los técnicos e ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad hayamos realizado lo que le denominamos entre todos, porque el término no lo hemos acuñado nosotros, una revolución tecnológica al integrar el equipo más moderno
contribuyendo así a proporcionar un mejor servicio a los millones de ciudadanas y ciudadanas que se trasladan en el metro. Gracias por su confianza, doctora Claudia Sheinbaum, y a todo el personal del sistema de transporte colectivo que permitieron dar vida verdaderamente a un trabajo en equipo. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos las palabras del ingeniero Guillermo Nevares Elizondo. Tiene la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Muy estimados amigos, amigas, doctora, ya se dijo todo lo que haya que decir desde el punto de vista técnico. Es una magna obra de una enorme significación y significa, como también ya se dijo, y es importante, la conjunción de dos grandes empresas del Estado comprometidas con las necesidades de la ciudad. Todo lo que el metro realiza en beneficio de la población mexicana, el Valle de México, este enorme Valle de México con tanta industria, desarrollo y población, no podría funcionar sin el metro. El metro son las nervaduras que hacen que este gran conglomerado industrial, cultural, social, productivo funcione. Hace ya casi 4 años, recién iniciado este gobierno del presidente López Obrador, fui invitado a una audiencia con la doctora Sheinbaum. Y fui con los directores principales, y tuvimos una reunión técnica, pero yo diría también política. La doctora es experta en el tema. Tiene trabajos a nivel internacional, estudios de esta técnica tan importante que se aplica aquí en el metro. Desde entonces tuvimos que establecer una relación técnica y política con la directora y política que maneja la ciudad más grande de México y una de las más grandes del país, con acierto, con calidad, con firmeza y con un sentido social fundamental. Sí, este trabajo es el resultado de dos grandes empresas. La CFE es una de las mejores empresas del mundo en materia de electricidad. Y el metro es, digamos, cuando menos la décima empresa a nivel mundial que hace esta movilización de tan importante población. Esto significa que el gobierno del presidente López Obrador, que se ha asentado en las empresas públicas, tiene un efecto enorme en el desarrollo del país. Las empresas públicas no buscan ingresos, las empresas públicas buscan el desarrollo social, para eso fueron creadas. Por eso la CFE está aquí y está con el metro y está con todo el trabajo que se realiza en la Ciudad de México, porque estamos comprometidos con la población y con el desarrollo de la capital de la República. Hace 53, 54 años, cuando se vino a instalar el metro, novedoso sistema en el Valle de México, sí, me platicamos, la ingeniería civil, bueno, la hicieron los mexicanos, las empresas mexicanas, pero la parte tecnológica, la parte fundamental, el corazón de este movimiento de trenes con electricidad y con toda esta tecnología, se vino a enseñarnos. Vinieron técnicos franceses, se instalaron en México, capacitaron, enseñaron. Bueno,
hace 53 años. Hoy, esta transformación no necesita una capacitación extranjera. Esta capacitación no necesita mano de obra extranjera. Esta transformación, esta obra magna, la hicieron los mexicanos, los técnicos mexicanos del Metro y de la Comisión Federal de Electricidad. Es un enorme avance en la transformación del sistema, enorme, que ha llevado y ha demandado una preocupación permanente de la jefa de gobierno, me consta. Es una política que habla todo el tiempo y está pendiente de todo lo que ocurre y ha estado pendiente de todos los trabajadores del Metro desde el primer día. Yo la felicito porque ha sido muy vigorosa y muy fuerte en esta operación tan importante. Desde los primeros trabajos, hay que reconocerlo, la relación entre los técnicos y trabajadores de la CFE, que casi se pasaron a vivir aquí, y los trabajadores del Metro han establecido una gran fraternidad. Gracias a ellos, México cuenta y va a contar con el mejor sistema y uno de los mejores del mundo para que la población pueda, a precios muy bajos, los más bajos del mundo, trasladarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Muchas gracias a todos, los felicito por ese trabajo, ha sido realmente, insisto, una magna obra. Muchas gracias. Estimamos profundamente la intervención del licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer la presencia del licenciado Manuel Bartlett y todo su apoyo que hemos recibido desde el primer momento, no solamente para el metro de la ciudad, sino para muchas otras instalaciones. Les platico que hace poco hubo un problema en un transformador del sistema Cutzamala. Eso implicó la reducción del caudal del gasto de agua, del suministro de agua que viene del sistema Cutzamala a la zona metropolitana del Valle de México, representaba una reducción pues de más del 50%. Y algunos técnicos nos decían que se iban a tardar un mes en corregir. Le hablamos al licenciado Bartlett, le pedí su apoyo y la Comisión Federal de Electricidad lo arregló en un día, ese transformador. Ese es el apoyo que los habitantes de la ciudad hemos recibido de Comisión Federal de Electricidad y del licenciado Bartlett. Muchas gracias. De igual forma, a todo su equipo, particularmente al ingeniero Guillermo Nevares. Igual Osvaldo, muchas gracias. A veces también pasa algún problema en la ciudad y aunque solamente están atendiendo este tema, de inmediato nos ayudan a resolverlo. A todos los directivos del Metro, por supuesto, a su director general, al presidente del sindicato, Fernando Espino, a todos los compañeros, compañeras, al secretario de Movilidad, al representante de la Secretaría de Energía, a los trabajadores del Metro y a los trabajadores de CFE, diputados, diputadas, todos los que están aquí. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, ya lo escucharon, implica nuevos transformadores, un nuevo sistema de alimentación que pasó de un voltaje que ya no se usaba en ningún lugar del país a 230 kV. Representa también una instalación de una nueva subestación eléctrica, como ustedes ya lo escucharon,
una de las más modernas del país, y representa también, pues sobre todo, la estabilidad y la mejora y 50 años más de este suministro de energía eléctrica, transmisión y distribución para las líneas 1, 2 y 3, que son las más antiguas del sistema. Son 4.500 millones de pesos de inversión. Ese solo hecho es muy importante difundirlo, porque ustedes saben que recientemente se ha dicho que el gobierno de la ciudad no ha invertido nada en el metro. Pues entre otras acciones hemos invertido en esta obra fundamental para darle larga vida al metro, particularmente a las líneas 1, 2 y 3. ¿Quién hizo esta obra? Dos empresas públicas de las cuales los mexicanos y mexicanas estamos orgullosos: la Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y es importante recalcarlo, decirlo y presumirlo, porque venimos de un periodo donde todo lo que se reconocía era lo privado. Todas las empresas públicas buscaron privatizarlas. Comisión Federal de Electricidad inició un proceso de privatización que hoy se está revirtiendo. El metro, la verdad, no se han atrevido a privatizarlo por los trabajadores del metro de la Ciudad de México. Pero son orgullo del país. Son de las mejores empresas que hay en todo el mundo. Orgullo de los mexicanos y de las mexicanas. Y por eso, hoy que estamos trabajando en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de México, con el presidente López Obrador, con el licenciado Bartlett al frente de CFE, nuestra obligación y responsabilidad es fortalecer estas empresas. No solamente porque representan el orgullo de los mexicanos y mexicanas, sino porque representan la garantía del servicio público de energía eléctrica y del servicio de transporte público para la zona metropolitana del Valle de México. Porque en el metro no solamente se mueven los que vivimos en la capital, o nos movemos los que vivimos en la capital, sino también una buena parte de los habitantes del Estado de México y de otras entidades. ¿Cómo se hizo? Pues con la inteligencia, el trabajo y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de CFE, y de los trabajadores y trabajadoras del metro. Es decir, no solamente son las entidades como tal, sino quienes las representan, que son los trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué? Pues para darle confiabilidad al servicio del metro, para que las familias de la Ciudad de México sepan que se está trabajando todos los días para mejorar el metro de la ciudad. Esta obra, que podría haber sido la sustitución de un transformador o de un cable, decidimos transformar todo. Son recursos públicos que se destinan, pues, para el beneficio de la gente. Entonces, ahí está el en qué consiste, quién la hizo, qué trabajadores y trabajadoras y para qué. Pues para las familias de los mexicanos y mexicanas, particularmente para los que menos tienen, que son la mayoría de ellos los que usan el metro de la ciudad. Además de esta gran obra, estamos haciendo otra muy importante, que es la modernización de la línea 1 del metro. Esa es una obra pública financiada de 37 mil millones de pesos. Una línea que tenía 53 años, que podríamos haber dicho, pues es muy difícil cerrar la línea 1, y se tomó la decisión, pues, de hacer esta inversión. Que por cierto, aquí también agradezco a la UNOPS,
a la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, que nos ayudaron pues en todo este proceso también a tomar las mejores decisiones. Entonces, son dos grandes obras, además del puesto de control de la línea 1 a la 6, que se está mejorando todos los días. Estamos hablando de una inversión de más de 40 mil millones de pesos para el metro de la Ciudad de México. Ahora es importante decir que por supuesto que el metro requiere también más recursos para muchas otras cosas y no vamos a escatimar en ello. Todo lo que podamos hacer, y ya escuchamos al presidente de la República que en la medida de lo posible se van a destinar también recursos para poder mejorar otras áreas del metro, para poder mejorar su operación. Y en ello nos vamos a poner siempre de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del metro. Entonces, vamos a dejar un metro mejor. Eso ténganlo por seguro. Mejor del que recibimos. Vamos a dejar un metro, un plan maestro para las siguientes administraciones, a través de un consejo consultivo que hoy nos está también apoyando con exdirectores del metro, con representantes de las universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, de los mejores ingenieros de México. Y siempre, siempre, eso no tengan la menor duda, porque esa ha sido nuestra historia. Vamos a trabajar por los habitantes de la Ciudad de México y porque este orgullo de tener estas dos grandes empresas, el Metro y Comisión Federal de Electricidad, sean siempre un orgullo de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias a todos y a todas. Enhorabuena por Metro Energía, que vivan los trabajadores del Metro, que vivan los trabajadores de CFE y muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.